jornada de ayer, en donde participaron 8 arpistas argentinos y uno santiagueño, estamos instalados una vez más en este centro de convenciones, el Salón Francés del Hotel Savoy, para dejarles el testimonio del paso de esta segunda luna, segunda jornada de nuestro Mishkila de Arpas. Hoy tendremos la participación de uno de los intérpretes más prestigiosos que tiene este instrumento. Nos referimos a Lorenzo Paris, santafesino, nacido de Venado Tuerto, hombre que conoció en vida a quien es considerado el patriarca por antonomasia de este instrumento. Nos referimos a Félix Pérez Cardoso. Él ha hecho una biografía en donde aparecen datos jugosos sobre sus participaciones, intervenciones artísticas tanto en Mar del Plata, como así también sus viajes a la Cuyanía, en ocasión de visitar a los trovadores de Cuyo y nada menos que poder estar interactuando junto a otro gran trovador, que fue don Hilario Cuadros. Todo esto aparece reflejado en una obra que ha escrito el propio Lorenzo Paris y que seguramente en algún momento, en alguna mishkila futuro, podemos contar con este testimonio valioso, porque él es un hombre autorizado para poder hablar justamente del paraguayo que ha llevado el arpa a su máxima expresión. También serán estas jornadas Catalina Trunzi, chilena que viene de la zona de Osorno, los hermanos Walter y Claudia Mareto, argentinos radicados, uno en Brasil y la otra en los Países Bajos, que van a estar participando en esta jornada. Vamos a sumar también la participación de Otoniel Callanchira Domínguez, un arpista peruano, ayacuyano él, y hombre que maneja perfectamente la lengua quechua. A estos arpistas ya nombrados vamos a tener también la participación de representantes de México, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Señoras y señores, vamos a hablar en esta oportunidad de la vida de quien es la mentora, la creadora de nuestro Mishkila de Arpas. Isabel Neirot nació a mediados del siglo pasado y a su temprana edad de 8 años pudo tener en sus manos su primera arpa folclórica. En el año 1970 comenzó a interactuar con quien fue su primer maestro, nos estamos refiriendo a Alberto Gorosito, hijo del recordado arpista Gumersindo Gorosito, que participó nada menos con la orquesta tradicional del patriarca del folclore, don Andrés Chazarreta. A esos años también se suma la decisiva guía de quien fue un hombre que le mostró los secretos en lutería e interpretación del arpa criolla. Nos referimos al tucumano Walter Morato Padre. A partir de allí, Isabel comenzó a participar en foros importantes. Uno de ellos fue justamente en el Festival Infantil del Folclore, que se realizó en la ciudad de La Cumbre, provincia de Córdoba, en donde en esa oportunidad ella recibió el galardón, el máximo galardón, en el rubro solista-intérprete. Luego vendrían las participaciones en radio, televisión y escenarios, una ajetreada agenda en la juventud de Isabel que la llevó a posicionarse en otros foros importantes. En esos años pudo llegar al Teatro 25 de Mayo y un dato que no es menor, justamente en el año en que los santiagueños celebramos el centenario del viaje de don Andrés Chazarreta al Teatro Politeama. En esa oportunidad, Isabel, en el Teatro 25 de Mayo, hizo una interpretación en arpa de la Zamba de Vargas, justamente cuando se cumplía un centenario de su creación, y obviamente exaltando a nuestro patriarca santiagueño. En el año 2010, Isabel participa de la Embajada de Artistas, Músicos y Bailarines Santiagueños, representando a nuestra provincia en Cosquín, que es el lugar donde se realiza el mayor festival de folclore de toda Latinoamérica. En esa oportunidad, Isabel estuvo presente, no solamente destacando su participación como arpista santiagueña, sino también rindiéndole un homenaje a don Andrés Chazarreta. Justamente se cumplían los 50 años de su desaparición física y el propio Festival de Cosquín celebraba su medio siglo de vida. En el año 2015,
Isabel Neyrot es invitada a participar de un encuentro mundial del ARPA organizado por la República del Paraguay. Y en esa oportunidad también a ella se le confirió el título honorífico de huésped de la ciudad de Asunción. Facetas, espacios que marcan el tránsito de una mujer notable, que cuando creó, y hay que decirlo, la Misquila de Arpas en ese año 2005, ella era la única arpista santiagueña en actividad, dato que no es menor. Y también decir que ese Misquila de Arpas se constituyó en el espacio pionero de este instrumento, no solamente en Santiago del Estero, sino en todo el ámbito de la República Argentina y también en los países limítrofes que trataron de emular siempre el Misquila como un espacio profundo de recuperación del instrumento. Amigos, señoras y señores, la mesa está servida. Los invitamos a disfrutar del banquete.
Thank you.
Thank you.
Al otro lado.
Thank you.
quiero saludar. Sí, saludar con mi verso y mi sabor. Acá desde mi Colombia llevamos música criolla para toda la región. Interpretamos el arpa, usa de esta integración. Y estar hoy ante ustedes para mí es un gran honor. Somos el grupo linaje y hemos venido dispuestos a conquistarlos. Con nuestra música recia, ante ustedes público extraordinario. Al son de una arpa llanera con bordón bien tramao, ante ustedes se presenta nuestro folclor colombiano. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de belleza. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. Sigamos bailando, sigamos cantando, caramba, que me vuelvo loco. Sírvame un trago de a cinco y sírvame otro de a cincuenta y sirva y sirva sin descanso hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al son de este joropo. La vida hay que gozar, no hay guayabo que resista este joropo caliente. Por eso está con celos mi compadre el aguardiente. Felices de Iván sin pensar en el dinero, llevando tiple y guitarra pa' cantar el sanjuanero. Y del Caribe colombiano, ¡cumbia! Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoran cuatro meses y un saxo y yo y con clarín. Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la mera coqueta y bailo feliz. Tierra hermosa.